Hola, buenas noches. Solo voy a agarrar mis no. audífonos. Buenas noches, buenas noches a todos, bienvenidos. Ya vamos a iniciar un momentito, ¿ok? Buenas noches a todos. Estamos esperando que ingresen. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Me escuchan? Buenas noches. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido Julio. Buenas noches Carla. Buenas noches Marvin. Melissa. Buenas noches. Ena. ¿Qué tal? Buenas noches Nancy. Daniela. Buenas noches. Michelle y Victoria, buenas noches a todos. Bueno, vamos a pasar lista. Antes buenas noches. Vamos a pasar lista. Usted solo dígame presente cuando diga su nombre. A ver, eh, Cruz Elizabeth. Cruz Elizabeth. María del Carmen Flores. Ana Amy. Ah, por ahí estaba, ¿verdad? Ok, Ana Marcela. No está. Julio Alfonso. Julio, Julio Alfonso. Julio, ¿me escucha? Julio Alfonso, ¿me escucha? Sí. Hola, hola, hola. Estoy pasando lista. Julio Alfonso Moreno, ¿verdad? Julio, ¿me escucha? Julio. Creo que no me escucha, ¿verdad hola, que dice? Él... Sí. Julio, ¿me escucha? Julio. Hola, hola. Eh, no sé si no me escucha. Si lo escucho, hola, hola. Ah, es que le he llamado varias veces, Julio. Yo pensé que tenía malo ahí lo. El, el micrófono creo que me estaba fallando. Ah, ah, ok. Perdón. Bueno, Melisa, Melisa, Gabriela. Presente. Nidia, Daniela. Presente. Nancy, Yamilet. Presente. Carla Melissa. Presente. María Victoria. Presente. Martín Antonio. Martín Antonio. Stephanie Carolina. Stephanie Carolina. María Eugenia. María Eugenia. <coughs> eh, Iris Michel. Iris. Presente. Ok. Presente. José Carlos. José Carlos. Marvin Miguel. Marvin Miguel. Como que hay varios ausentes, ¿verdad? Voy a volver a mencionar a aquellos que no me han Ah, vale. Marvin, ¿verdad? Cruz Elizabeth. María del Carmen. Ana Marcela. Martín o oh, Martín Antonio. Stephanie Carolina. María Eugenia. José Carlos. Bueno, vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Supuestamente solo nueve me han respondido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vaya, hay diez personas presentes. Ah, no, quiero ver uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Eh, Marvin, no sé si me respondió a listado de asistencia. Marvin. Así ah, ¿verdad? Bueno, comenzamos entonces. Eh, recordemos que debemos de tener la cámara encendida. Marvin, ¿puede encender su camarita, por favor? Marvin, ¿me escucha? Parece que no me escucha. Ok. Eh, todos tenemos ya listo, supongo yo, el Microsoft Excel, ¿verdad? Y a la mano para poder iniciar la clase ya de manera óptima y que todos me vayan siguiendo en lo que yo voy exponiendo y voy explicando. Vaya. Eh, ya le voy a compartir pantalla un segundito. Vaya, ¿ven mi pantalla? ¿Me confirman? Sí, sí. Perfecto. Sí. Ok. Hasta el día de ayer estuvimos hablando de la barra de título en la parte superior y las hojas que tenemos acá abajo, ¿verdad? Hablábamos del por qué se le llama libro a un libro de Excel y por qué tiene hojas también. Y estuvimos manipulando, ¿verdad? Cambiando opciones de las hojas. Voy a continuar con la barra que se encuentra al lado izquierdo de la barra de título. Esta barra se llama Barra de Acceso Rápido. ¿Por qué se le llama Barra de Acceso Rápido? Porque ahí nosotros tenemos normalmente tres comandos que son guardar, deshacer y rehacer. Sin embargo, hay otros comandos que no están a la vista en esa barra, pero que nosotros pudiéramos agregarlos. Usted puede observar en mi pantalla, en mi Excel, que yo tengo tres comandos adicionales. Yo he agregado pues a manera de ubicarlos allí en esa zona para tenerlos disponibles de manera rápida. Por eso a esta barra se le llama barra de acceso rápido. ¿Y cómo podemos obtener nosotros? ¿Cómo podemos agregar un nuevo comando de tal manera de tenerlo mucho más rápidamente? Aquí que andarlo buscando por todo este montón de comandos que tenemos aquí. Bueno, tendríamos que irnos a esta opción que vemos aquí con una flechita. Darle un clic allí y luego seleccionar más comandos. Luego en este panel, en, esta, en este cuadro de diálogo, tenemos que podemos agregar cualquiera de todos estos comandos que tenemos acá al centro. Todos estos que están aquí. Sin embargo, el Excel nos está eh, mostrando solamente los comandos más utilizados. Todo este listado que vemos aquí es de los comandos más utilizados. Pero si nosotros, por alguna razón, andamos buscando un comando, ¿verdad? No le encontramos este listado, es por esa razón, porque nos está listando solamente los más utilizados. ¿Cómo podemos verlos todos? Sencillo, damos un clic en este listado y vamos a elegir la opción de todos los comandos. Entonces, en cuestión de segundos, el listado de los comandos disponibles, que serían todos, por cierto, se nos hace mucho más grande, ¿verdad? Mucho más largo. Aquí podemos ver todos los comandos que están listados en orden alfabético. Por ejemplo, si yo quisiera eh, insertar el comando de suma o de sumatoria eh, que está disponible en el Excel, pues tendríamos que buscar en ese comando en orden alfabético, hasta allá, casi al final, donde está la S de sumatoria. Y poco a poco vamos avanzando hasta llegar a él. Vamos a ver si lo encontramos. Aquí está, ¿bien? Esto es un ejemplo nada más. Usted puede agregar el comando que usted quiera, cualquiera de los que están disponibles ahí. Le damos un clic a él y luego le damos clic a agregar. Entonces observamos que ese comando se ubica justo a la derecha donde yo ya tengo los comandos que yo he agregado o que están disponibles en la barra de acceso rápido. Me da vez vea que ya aparecen en esta, en esta parte de la pantalla. Simplemente damos clic en aceptar. Ya podemos ver que el nuevo comando que hemos elegido nos aparece aquí en la barra de acceso rápido. Cuénteme, ¿cómo le fue? ¿Todo bien? Marvin, le estuve llamando hace un momento, sí, le bien. estaba pasando lista. Marvin, ¿qué se me había hecho? Sí, ingeniero, la conexión la tengo bien inestable, por eso me sacaba de la llamada. No, 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 pero yo lo veía que ahí estaba, y, pero solo nos había puesto una fotito por ahí. Y, y le llamé varias veces. Ah, para pues no, pero a mí, a mí a mí no me parecía nada, me parecía que había salido de la llamada. Ah, en serio, no. espéreme sí. le vamos a poner la asistencia entonces porque. De acuerdo. Eh, Gracias, ingeniero. Bueno, bueno. Ok. Eh, ¿Todo funcionando bien con lo que les acabo de explicar? ¿Pudieron agregar su comando preferido? Sí, ingeniero. Okay. Sí, sí puede Excelente, ¿y los demás? ¿Me confirman si todos pudieron agregar un comando, el comando de su sí, preferencia? Sí, sí pude, ingeniero. Sí, sí pero... Excelente, excelente, muy bien. Bueno, voy a volver a compartir y voy a mostrarles cómo es que nosotros podemos eliminar un comando que por algún motivo nosotros decimos, no, este comando en realidad ya no me funciona, no, no, no quisiera tenerlo más. Simplemente le damos un clic derecho, derecho al comando que querramos eliminar. Y la primera opción nos dice eliminar de la barra herramientas de acceso rápido. ¡Pum! Desaparece. Así de sencillo. Ahí estoy agregando, perdón, eliminando varios comandos que yo tenía que pues no los voy a ocupar. Ok. Debajo de la barra de acceso rápido y debajo de la barra de título tenemos lo que se llaman fichas. Esto es la ficha archivo. La ficha inicio, ficha insertar, ficha disposición de página, ficha fórmula, ficha datos, revisar, vista, programador. Esta no la tiene usted visible en este momento. ¿Por qué? Porque no hemos llegado al punto de estudiar lo que son las macros en el Excel. Eso sí enseña hasta que se llega al Excel avanzado, ¿verdad? Por el momento usted no la va a ver. Tampoco va a ver esta que a mí me dice Office Tab. Es un, esto, esto es un complemento que yo instalé dentro de mi eh, programa de Microsoft Office para eh, mejorar un poco el funcionamiento del Office. Usted no lo tiene. No espere verlo porque no le va a aparecer. Entonces estos dos, que están aquí, usted no los puede ver. Pero no se extrañe de eso, ¿verdad? Lo normal es ver hasta vista y luego ayuda. Eso es lo que usted podría ver. Aquí tengo una más, mire. Otra más, ¿verdad? Que usted no la ve tampoco. Usted va a ver hasta vista y luego ayuda. Eso es todo. Lo que quería yo mostrarles es que cada una de estas opciones que están en la parte superior se llaman fichas. Algunos le dicen menú. Eso no es correcto. No hay que utilizar terminología que sea la incorrecta, ¿verdad? Yo, mi obligación es enseñarle la terminología que sea la correcta para que usted aprenda correctamente, ¿verdad? Y que demostremos también que ya estamos conociendo correctamente el programa. Entonces, quedemos en que todas estas van a ser fichas, 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 fichas y más fichas, ¿verdad? Y además de eso, de ahora en adelante, cuando yo le guíe en algunos pasos, yo le voy a decir a usted, vámonos a la ficha inicio, vámonos a la ficha insertar, vámonos a la ficha fórmula, y no se extrañe de eso, usted ya debe de saber ubicarse. Luego, debajo de cada ficha, tenemos un, una lista, una lista de comandos, pero toda esa lista de comandos que podemos ver debajo de cada ficha, tiene un nombre genérico. Es decir, que yo desde aquí, desde donde estoy apuntando, mi puntero, ¿verdad? Estoy usando mi puntero para apuntar, por eso se llama puntero. Estoy apuntando desde, desde este extremo izquierdo hasta el extremo derecho. A todo esto se le llama la cinta de opciones. Cinta de opciones. Repito, cinta de opciones. Siempre debajo de cada ficha tenemos una cinta de opciones que pertenece a dicha ficha. Esta es la cinta de opciones de la ficha de inicio. La cinta de opciones de la ficha de insertar. La cinta de opciones de la ficha de disposición de páginas. Así se le llama a toda esta banda de comandos disponible, ¿verdad? En el Excel. Cinta de opciones. Luego, debajo, perdón, dentro de cada cinta de opciones, tenemos lo que se llaman grupos. ¿Qué son los grupos? Cada uno de estos nombres que si usted visualiza acá, en la parte inferior, por ejemplo, en la ficha inicio, tenemos el portapapeles, el grupo portapapeles, tenemos el grupo fuente, el grupo alineación, el grupo número, el grupo estilos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la característica que lo distingue es que por cada grupo que nosotros tengamos en la cinta de opciones correspondiente, Vamos a ver una línea de división, esta que vemos aquí, mire, yo la estoy señalando, esta línea de aquí, siempre vamos a tener una línea de división por cada grupo existente en la cinta de opciones, pero la pregunta es, ¿por qué existe esta línea de división? Porque eh, de manera de distinguir cada uno de los grupos es que se ve esta, esta línea de división que está acá normalmente a esta línea de división no le prestamos mayor atención ni nos molestamos en preguntarnos a qué se debe que, si, que, que aparece esta línea de división ah es que por cada línea de división estamos viendo el límite de cada uno de los grupos algunas algunos de los grupos no tienen nombre por ejemplo yo veo que aquí tengo el grupo tablas pero si me muevo para acá este grupo no tiene un nombre en la parte inferior, igual en complementos. ¿Y qué será? Bueno, que cada grupo en su mayoría contiene al menos, perdón, tiene más de un comando. Yo veo que, por ejemplo, tablas tiene tres comanditos aquí, mire. Gráficos tiene varios comanditos. Sin embargo, este de aquí que no tiene nombre no tiene nombre porque simple y sencillamente hay un solo comando. Entonces sería repetitivo de que en la parte de inferior dijera ilustraciones, pero también en el mismo comando diga el mismo nombre ilustra ilustraciones. Lo mismo vemos, por ejemplo, aquí en, en complemento, ¿verdad? Yo veo que aquí hay un solo comando pero no le veo el nombre acá abajo. Esto es lo normal. Ahora, puede ser que usted sí le vea un nombre de grupo. Eso depende de si usted ya tiene habilitados todos los comandos disponibles acá o no. O puede ser que también, dependiendo de su versión del Excel, sí le muestre un nombre de grupo. Pero lo más importante saber es que si usted ve... Que no hay un nombre de grupo es porque sencillamente solo hay un comando disponible en ese grupo. ¿Estamos entendidos? Sí. Sí. Ok. Dentro de cada grupo tenemos lo que ya dije un montón de veces: se llama comandos. Cada uno de estos botoncitos que vemos dentro de la cinta de opciones de una ficha, solemos decirles botones. Estos no son botones. Botones son aquellos que tenemos en la camisa, en la blusa, etc. Eso sí son botones, porque sirven para abrocharnos la camisa, abrocharnos la, la blusa, ¿verdad? Aquí no. Lo que hace que se le llame comandos es... Que cada uno de estos ex botones, así le vamos a decir ahora, se llaman comando, ¿verdad? Resulta que llevan a cabo una acción. Dependiendo de su nombre. Así nosotros, si presionamos un comando, entonces eh, ese comando va a realizar una acción específica. Y por eso se le llama comando, porque realizan una acción. ¿Estamos entendidos? ¿Estamos entendidos? Sí. sí, sí, ¿se entiende? Sí, sí. Perfecto. Sí. Vale. Siempre que pregunte lo mismo, porque yo aburro en preguntar lo mismo, usted respóndeme, porque si no me responde, me da la impresión como que no hemos entendido el tema. Y peor si nadie me responde, ¿verdad? Pongámonos en el lugar del docente en el sentido de decir, ah, yo me pongo en el lugar de él. Y digo, si yo pregunto, por ejemplo, ¿estamos entendidos? Debería de decir que sí o que no, para yo poder explicarle de nuevo. Pero si nadie me dice nada, pues me queda la duda, ¿verdad? De, ¿Habremos entendido o no? Así que por favor, hágame el, el gran favor ahí de responderme cada vez que le pregunte. Bien, entonces, vamos a hacer un pequeño resumen. Barra de título, las hojas, la barra de acceso rápido, las fichas. La cinta de opciones, estoy encerrándola en un cuadrado imaginario. Dentro de la cinta de opciones tenemos los grupos. Dentro de los grupos tenemos los comandos. Y hasta ahí hemos llegado, ¿verdad? Luego, debajo de cada cinta de opciones tenemos lo que se llama el cuadro de nombres en el extremo izquierdo. Y por qué se llama cuadro de nombres? Porque nos está mostrando justamente el nombre de la celda del cuadrito que yo estoy dando clic ahorita. Cada uno de esos cuadritos se le llama celda, con letra C, no con Z, que es el nombre de un juego ahí que juegan los hipotes hoy en día, ¿verdad? Celda. Quiero jugar Celda, nos dicen. Bueno, se refieren a una celda, pero con Z. Esto no, esto es celda con C. Cada uno de estos cuadritos que vemos aquí, que yo le estoy dando un clic, se le llama celda. Y en el cuadro de nombre podemos ver su nombre respectivo. El nombre de una celda viene destacado por, en primer lugar, la letra de la columna a la que pertenece. Por ejemplo, yo ahorita estoy ubicado en la columna G. G de gato. Pero también puedo observar que estoy ubicado en la fila 8. Fila 8. Y que yo me encuentre en la G8 significa nada menos que se me encuentro yo en la intersección de la columna G con la fila 8. Por eso esta celda se le llama G 8. Si yo me muevo a otra celda, pues puedo ver su nombre respectivo en el cuadro de nombre. Por eso a eso se le debe su nombre, ¿verdad? Cuadro de nombre, porque nos está mostrando el nombre de la celda en que estamos ubicados en cierto momento. Pero para ser un poquito más específico, en la celda donde nosotros estemos ubicados en un determinado momento, se le suele llamar. Celda activa. Celda activa. ¿Por qué? Porque solamente podemos trabajar en una sola celda en un momento dado. Solamente podemos trabajar en una. Y ahí las demás quedan en el olvido por el momento, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con eso. La celda donde estemos ubicados en cierto momento se le llama celda activa y el cuadro de nombre nos está mostrando dónde estamos ubicados o en qué celda activa estamos ubicados en este momento. Sin embargo, el cuadro de nombre no solo sirve para darnos el nombre, tiene cuatro funciones más que las vamos a ir viendo y estudiando conforme vayamos avanzando en nuestro curso. Por el momento nos vamos a quedar ahí. Ya vamos a ver más tardecito, ¿verdad? ¿Cuáles, eh, Cuáles son las demás funciones del de cuadro de nombre. Bien, luego, al lado derecho del cuadro de nombre, tenemos la barra de fórmula. ¿Por qué se le llama barra de fórmula? Porque si yo tengo una fórmula escrita en cierta celda, la barra de fórmula me va a mostrar. La fórmula que se encuentre escrita en esa celda. Hagamos un ejemplo. Yo voy a escribir, por ejemplo, acá, un número 2 y un número 3. ¿Qué me está mostrando la barra fórmula si yo me ubico en esa celda que yo acabo de introducir la información? Me va a mostrar el contenido de esa celda, un 2 y un 3. Igual si yo escribo, por ejemplo, acá abajo escribo hola. Y yo doy un clic de regreso. Entonces resulta que la barra de fórmulas me muestra lo que yo escribí en esa celda. Pero si yo me vengo para acá, por ejemplo, y digo, yo lo que quiero es sumar estos dos números, lo escribo aquí, voy a escribir una fórmula que diga el símbolo igual. Por cierto, el símbolo de igual es requisito indispensable. Si nosotros queremos hacerle ver al Excel que queremos escribir un cálculo, un cálculo en el Excel se le viene llamando una fórmula. Entonces, después del símbolo igual, voy a dar un clic en la E4, luego presiono la tecla de más y doy un clic en la E5, presiono Enter. Si yo me regreso a la celda donde escribí la fórmula, en la barra de fórmula yo voy a ver la fórmula que escribí en esa celda. No voy a ver el 5 que yo tengo aquí como resultado. Voy a ver la fórmula que yo escribí ahí. ¿Entendemos la diferencia entre una fórmula visualizada en la barra de fórmula con un dato numérico y un texto? Sí. Vale. Sí, 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 se comprende. Perfecto. Entonces, quedemos entendidos que por el hecho que se llame barra de fórmula es porque si tenemos una fórmula, no va a mostrar la fórmula, sino simplemente el contenido de esa celda. Bien, eso es con respecto a la barra de fórmulas. Nosotros con nuestro puntero, es decir, la flechita que anda aquí paseando, ¿verdad? Con el movimiento del mouse podemos cambiar la, an, la altura, perdón, anchura, les iba a decir, es la altura de la barra de fórmulas. ¿Cómo podemos hacer eso? Me voy a ubicar en el extremo inferior de la barra de fórmulas. Espero haber como nuevo puntero doble flechita. La doble flechita es el indicador que yo puedo cambiar la altura de ella, simplemente. Dando un clic y arrastrando hacia abajo. Con esto, la barra de fórmulas ha aumentado, ¿verdad? Su tamaño. Para serles honestos, a menos que yo tuviera una fórmula muy larga, me atrevería a cambiar su altura, ¿verdad? Pero normalmente eh, la altura de la barra de fórmulas no debería cambiar, no es necesario. Más lo que nos quita espacio de trabajo aquí en la hoja del Excel, ¿verdad? Yo voy a regresarle entonces a su tamaño predeterminado, espero a ver la doble flechita y me voy arrastrando al regreso. A veces sucede, yo he visto máquinas que de repente están así, o un poquito más abajo, y me dicen, mira, ¿y por qué se me ve esta barra así tan gruesa si yo nada le he hecho? Me dicen, ¿verdad? Ah, es que en algún momento cambiaste la altura de la barra fórmula y ya se te olvidó. No, hombre, si yo nada le he hecho, ¿cómo no? Es que, es que los programas, ninguno de ellos va a actuar por sí solo, ¿verdad? Na, no, ellos solitos no se pueden cambiar la, la altura, a mí en este caso, ¿verdad? De la barra de fórmula. Lo que pasa es que tal vez no nos percatamos, no nos dimos cuenta, de repente estábamos tan, pero tan ocupados, pensativos ahí, preocupados por otras cosas que ni nos dimos cuenta ahí. Y cambiamos esto, ¿verdad? Entonces, la manera de regresarlo es con la doble flechita para arriba. ¿Ya hicieron la prueba? Cuénteme cómo le fue. ¿Todo sí, bien? No, todo bien, todo bien. Perfecto. Sí, todo bien. bien. Excelente, excelente. Bueno, ahora, a la izquierda de la barra de fórmulas. O a la derecha del cuadro de nombres tenemos dos comandos que por el momento están inactivos. Es decir, si yo les trato de dar un clic aquí, no pasa nada. ¿Por qué? Porque no están activos. Es que estos comandos solo están activos mientras yo estoy escribiendo algo en una celda. Por ejemplo, voy a escribir aquí que tal. Y no presiono enter todavía. Ahí estoy pendiente. Veo que el cursor está todavía ahí intermitente. Esa línea que vemos ahí intermitente se le llama cursor. Entonces, mientras yo estoy escribiendo y no doy ningún enter, estos comandos se activan. ¿Qué quiere decir? ¿A qué conclusión podemos llegar? Que simple y sencillamente estos dos comandos van a estar disponibles solamente mientras nosotros estemos escribiendo algo. ¿Para qué nos sirven esos comandos? Para cuando yo diga, ay, no, no quiero escribir esto. Me arrepentí. Ah, bueno, entonces tengo dos posibilidades. Simplemente dar clic en cancelar o presionando la tecla escape, que se encuentra en su teclado en la esquina superior izquierda, ESC, significa escape. Ahora, si yo digo escribir algo de nuevo, y... Quiero utilizar el otro comandito que está aquí que dice introducir. Le doy un, un clic. Sin embargo, que veo de particular con esta opción. Con esta opción lo que veo diferente es que yo le di entrada a ese texto. Y cuando le di entrada, resulta que la celda activa se quedó en el mismo lugar. Hagamos una prueba de nuevo. Voy a escribir 23 por aquí. Y en vez de presionar la tecla Enter, voy a presionar Introducir. Se queda la celda activa justamente donde yo escribí ese número. A diferencia de cuando, por ejemplo, vengo yo y digo voy a escribir dos por aquí, presiono Enter, tecla Enter o Introducir. Le da entrada a ese número en la celda respectiva, pero me mueve una celda hacia abajo. Lo mismo pasaría si yo escribo algo de nuevo y en vez de presionar la tecla Enter, puedo presionar la tecla flecha abajo en mi teclado. Flecha abajo hace exactamente lo mismo que la tecla Enter, es decir, le da entrada al dato y se mueve una celda abajo. Ah, a estas alturas podríamos deducir también que si yo escribo otro dato y presiono flecha arriba, le va a dar a entrada, pero se va a mover una celda hacia arriba. ¿Por qué? Porque fue la tecla de flecha arriba la que presioné. Si yo digo escribir algo de nuevo y presiono, la tecla flecha derecha le va a dar entrada y se va, y se va a mover hacia la derecha. Si yo pre, eh, escribo algo y presiono la tecla flecha izquierda, le va a dar entrada también, pero se va a mover una celda a la izquierda. Mire cuántas alternativas tenemos entonces para darle entrada a un dato. Tenemos entonces. El comando de introducir, la tecla enter, la flecha arriba, la flecha abajo, flecha izquierda y flecha derecha. Hasta nos sobran, ¿verdad? Nos sobran los métodos de introducción de datos. ¿Todos estamos entendidos? ¿No funcionó? Sí, sí. Sí, sí funciona. Perfecto. Sí, sí, no funciona. Excelente. Vale. ahora. Observemos la parte inferior de nuestro programa Excel. En la esquina inferior izquierda nos aparece la palabra listo. ¿Y por qué me aparece listo? Sería la pregunta. ¿Será que me tengo que echar un café listo? <laughs> en la pregunta que nos podríamos hacer, verdad? Porque la palabra listo nos suena a café listo, pero no tienen absolutamente nada que ver. Nos aparece listo porque yo en este momento no estoy haciendo absolutamente nada y entonces el Excel me está indicando que él, el Excel está listo para que yo siga trabajando, yo como usuario final siga trabajando en este programa. Entonces, en conclusión, mientras yo no haga nada, siempre me va a decir listo. Siempre, 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 siempre. En cambio, si yo digo escribir algo, ya no me dice listo. Observe ahora. Ya no me va a decir listo. ¿Qué me dice ahora? Introducir. Introducir, correcto. Ahora me está diciendo introducir. ¿Por qué? Porque el Excel en este momento está esperando que yo introduzca ese texto que estoy escribiendo y lo deje fijo. Es decir, está esperando que yo presione la tecla Enter. Media vez termino de escribir ese texto, vuelve a su estado normal, si le podemos llamar así, de listo. Ahora, si yo ya escribí algo y quiero modificarlo, quiero editarlo en otras palabras, tengo dos opciones. Una, darle doble clic a la celda. Y miren lo que me dice ahora. Me dice que yo estoy en modo de modificar porque ya escribí algo antes ahí y estoy queriéndolo modificar dándole doble clic. Otro método para hacer lo mismo sería que yo presione la tecla F2, ahí donde tenemos F1, F2, F3, F4, F5, pero en este caso vamos a presionar la tecla F2. Ya me aparece en modo de modificación de nuevo. Miren, aquí abajo me lo está indicando. Ahora, si usted tiene problemas con la tecla F2, lo más probable es que sea porque usted está utilizando una, un equipo con nombre laptop. Las teclas de función en algunas marcas y modelos no están activadas exactamente como uno quisiera. Hay que utilizar una combinación de teclas para activarlas. Allí en su teclado debería haber una tecla que se llama... Quiero ver. Se me ha escapado el nombre porque yo ahorita no tengo, ah como no tengo una laptop enfrente, pero déjenme ver. La tecla FN. se llama FN. FN. Uh -huh. Perfecto, FN. Hasta está en colorcito diferente a todas las demás, ¿verdad? Entonces, si usted quiere utilizar las teclas de función, debería de activar esa tecla que dice FN, que viene de nuevo de la palabra función. Y así, probablemente, las teclas de función sí le van a funcionar. Es de hacer una prueba. Bueno, ¿estamos claros con los tres modos que hemos visto hasta este momento acá? Sí, está claro. Perfecto. Sí. Toda esta línea que sí. tenemos en la parte inferior, desde el lado izquierdo hasta el lado derecho, se llama barra de estado. ¿Por qué se le llama barra de estado? Porque nos está indicando el estado, valga la redundancia, ¿verdad? Y entre comillas nos vamos a poner nos está indicando el estado en que se encuentra en el Excel en este momento. Que son estado de listo, estado de introducir y estado de modificar. Bien. ¿Alguna duda hasta este momento? No. Ninguna. Hora. No. Bueno. Ok. Vamos ahora a la parte debajo de lo que es eh, la barra de fórmula. Debajo de la barra de fórmulas tenemos A, B, C, D, E, F, G. Y cualquiera pudiera decir, ah, como solo hay eh, letras, hasta la letra Z en nuestra abecedaria, pues se supone que iba a terminar, ¿verdad? El Excel con respecto a las letras de columnas. Esto no es nada cierto, ¿verdad? Porque si bien es cierto en nuestro abecedario tenemos hasta la letra Z pero en el Excel cuando ya se nos acaba el abecedario comenzamos con una combinación de dos letras es decir comenzando por la letra A más de nuevo las letras del abecedario A A A B A C A D hasta llegar a la letra A la combinación de letras AZ, mejor dicho cuando llegamos a la Z, pues ya se nos acabó el abecedario de nuevo y comenzamos una nueva combinación, que sería la BA, la BB, la BC y así sucesivamente. Ah, bueno, me dirán, entonces quiere decir que el Excel, el Excel termina en la ZZ. Nada cierto eso. El Excel no termina en la ZZ. Mucho menos va a terminar en la ZZZ. Eso no es cierto. Vamos a hacer una cosa. Me voy a ir hacia la primer columna, que sería la columna A, presionando la flechita en mi teclado, la flechita izquierda. Ya con eso llegué al tope del lado izquierdo, letra A, columna A. Si yo me quiero ir directamente a la última columna, que todavía no sé cuál es, por cierto, pero que presionando la combinación de teclas control flecha derecha me va a llevar automáticamente y de manera muy rápida a la última combinación de letras para las columnas que vendría siendo la XFD. Esa sí es la última columna de el Excel, al menos en las versiones más recientes, ¿verdad? Si usted tiene una versión del Excel allá por el año 2000, y sí, se va a encontrar con que son muchos menos. Ahora, pudiéramos preguntarnos, ¿cuántas columnas hay disponibles entonces? Yo no las puedo contar con combinaciones de letras, las puedo contar, pero con números. Pues resulta que la XFD es la columna número 16.384. Esa es la última columna disponible en el Excel. Y no nos extrañemos por eso, ¿verdad? Es, tenemos entonces disponibles 16,384 columnas, señores. Imagínense. Qué interesante, ¿verdad? Hasta nos sobran. Nunca las utilizamos todas. Si yo me quisiera regresar a la primera columna con un solo paso, bueno, vamos a utilizar la combinación de teclas control flecha izquierda y automáticamente me estoy moviendo a la primera columna que sería la A. ¿Usted me cuenta cómo le fue? ¿Si le funcionaron estas combinaciones? Sí, sí. Sí, funciona bien. Perfecto. Sí, sí funciona. Excelente. Y así como con control flecha derecha o control flecha izquierda me puedo desplazar a la última o primer columna, también me puedo desplazar con control flecha abajo hacia la última fila. La última fila está numerada por 1.048.576. Imagínese usted entonces. Tenemos. 16.384 columnas y tenemos 1.048.576 filas. Esto significa que para nosotros saber cuántas celdas hay disponibles en el Excel, tendríamos que multiplicar esos dos números. No sé cuánto es, ¿verdad? Lo que sí sé es que la cantidad de celdas disponibles en el Excel excede nuestras expectativas demasiadas inclusive y normalmente nunca las utilizamos todas. Eso sería imposible. Bueno, me voy a regresar a la fila 1. Presionando la combinación de teclas control flecha arriba. Eso me lleva automáticamente, ¿verdad? A la fila 1. Y es importante destacar que las columnas se nombran por letras o combinaciones de letras las filas se nombran por números. Y es por eso que cuando estamos en una celda, en el cuadro de nombres se nos está mostrando el nombre de la celda que está compuesto por la letra de la columna más el número de la fila. Mucho cuidado, jamás se nos vaya a ocurrir decir, ah, yo ahorita estoy en la celda 4B. Eso no sería correcto. Porque repito, un nombre de una celda está conformado por la letra de la columna más el número de la fila y no al revés. Ahora hay ciertas particularidades del programa que a veces nos extrañan un poco. Por ejemplo, en el idioma español nosotros sabemos perfectamente que tenemos la letra ñ, letra ñ. En nuestro idioma. Sin embargo, si yo me pongo a buscar la columna Ñ, no la veo. Por qué? Porque este programa ha sido diseñado utilizando lenguaje extranjero, que sería el inglés. La letra Ñ no existe en el idioma inglés. Por lo tanto, yo no puedo decir en ningún momento. Ah, coloquémonos en la ñ 5, si eso no existe. Ni tampoco existe la, la combinación de dos l que se pronuncia en el español como el y. No existe tampoco. Mucho cuidado con esto, ¿verdad? No se sorprende. Entonces, si algún colega, amigo o familiar le dice, mira, andate vos ahí a la, a la ñ 10, lo que quieren es sorprenderlo nada más. Usted no se sorprenda, usted responde, ah no, esa celda no existe, esa columna no existe tampoco. Así que a mí no me vengas con esos cuentos. <laughs> ¿Verdad? No nos dejemos sorprender. ¿Estamos claros con eso? Sí. Okay. Sí. Anthony ya estamos claros. Perfecto. Ya estamos claros. Anthony sí, sí, perfecto. y Eugenia, por favor. Eh, no me tienen camaritas encendidas. Esto es requisito indispensable para la clase. Anthony y Eugenia, ¿me encienden camarita? Por favorcito, no apaguemos camaritas, Anthony. Eugenia, ¿me escucha? Eugenia. Sí, ahorita. Bye. Desde el día de ayer les mencioné esta regla, ¿verdad? Inglés corporativo requiere, no solo de mí, sino de todos, que mantengamos la camarita encendida. Bueno, eh, recuerde también que tenemos que estar a las nueve en punto, ¿verdad? En clase. Yo pasé asistencia a las nueve con cinco, creo yo, ¿verdad? Todavía les di como cinco minutitos más. Si me está viniendo tarde... Eh, recordemos que hay un control de asistencia y no solo de la asistencia, del número de minutos que usted está conectado. Y si usted se me conecta un poquito tardecito, significa que su reporte de asistencia, pues va a estar un poco deficiente. No se la juegue, ¿verdad? Porque de esto depende también si a usted le entrega un diploma o no. Mucho cuidado con eso. Bueno, entonces... Eh, eso con respecto al número de filas y columnas, ¿verdad? Eso es lo que tenía que informarle. Ahora, normalmente si nos queremos desplazar entre celdas, nosotros utilizamos la flechita, ¿verdad? En teclado para movernos hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha, etc. Sin embargo, ¿qué tal si yo le digo ahorita? Vámonos a la celda MP3323. Y como me muevo allí tan rápido con la flechita, ay, Dios, nunca que vamos a llegar. Hagamos algo mejor. Vamos a ver la segunda, eh, la segunda, el segundo objetivo del cuadro de nombre. En el cuadro de nombre, yo puedo ir a escribir el nombre de una celda para ubicarme en esa celda directamente. Vamos a ver si es cierto. Voy a escribir MP3323. Voy a precisar. Ingeniero no está compartiendo pantalla. Ay, perdón. <laughs> gracias. Eso significa que me está poniendo atención. Así que muchas gracias, ¿verdad? Ok. Decía que en el cuadro de nombres podemos escribir entonces el nombre de una celda para irnos a, hacia esa celda directamente. Por ejemplo, yo estoy dando clic ahorita dentro del cuadro de nombres. Y luego escribir el nombre de una celda, MP3323. Nomás yo presione Enter, me voy a ir de, directamente hacia esa celda. Vamos a ver si es cierto. Bien. Ahí estoy, cabal. En la MP 3323. Dígame si le funciona, por favor. Sí, sí funciona. Sí, funciona. funciona ¿verdad? Okay. Sí, me ah. funcionó excelente, ya vimos una segunda función de el cuadro de nombre. Y si yo me quiero ir de regreso a la A1, pues simplemente me voy al cuadro de nombre, escribo su nombre y ya, ya estoy en la A1. Mire qué rápido. Qué interesante, ¿verdad? Saber que existe esto. Ya vamos a ver más adelante otras, otras dos funciones del cuadro de nombre. Bien. Eh, quiero ver si tengo algo más pendiente. De con respecto a las partes de la pantalla. Ah, ok. En la barra de estado, al lado derecho de la barra de estado, yo tengo tres comandos por aquí: uno que me dice normal. Que por cierto, lo normal en el Excel es tener activado normal. Pero también tengo otros dos comanditos. Uno que dice diseño página. Y el otro que nos dice vista previa de salto de página. Estos dos últimos, el segundo y tercero, normalmente no son útiles en este momento, pero puede ser que más adelante si sí los utilicemos, ¿verdad? Lo que me interesa mostrarles es que normalmente la vista normal es lo normal, <laughs> valga la redundancia, ¿verdad? Pero pues sí, no hay otra manera de, de explicarlo y que sea más entendible. Estos modos de vista, si se les llama modos de vista. Están disponibles aquí en la barra de estado, ¿verdad? Pero también los tenemos acá en la ficha, eh, déjeme ver, aquí en la ficha vista. En el lado izquierdo, en el grupo vista de libros, también tenemos normal, diseño de página y salto de página. Ahí podemos jugar con ellos, ¿verdad? O también tenemos la opción de vistas personalizadas que por el momento no la vamos a utilizar. Lo que sí es importante destacar es que todos estos comandos eh, se refieren a los modos de vista. Por eso aquí el nombre del grupo nos dice vista de libro. Y normalmente es normal lo que tenemos siempre activo. Por el momento así lo vamos a dejar. También tenemos a la derecha de los modos de vista la barra de estado. El Zoom, que no tiene nada que ver con el Zoom que estamos utilizando ahorita para la conferencia, para la clase, no tiene nada que ver. Este zoom se utiliza para acercar en caso que nosotros veamos eh, los textos o los números que hemos escrito, los veamos muy chiquitos, o porque tenemos problemas de la vista y a los lentes no nos funcionan bien. Bueno, podemos utilizar el acercar con el símbolo de más y el alejar con el símbolo de menos para ponerlo un poquito más lejos, ¿verdad? Ahí llega un momento en que se hace tan chiquito con el menos que ya no vemos nada, pues prácticamente. Y si en algún momento usted viera algo así en su Excel, pues simplemente lo corrige con el zoom. Ok. Luego, en esta parte de su Excel tenemos la barra de desplazamiento horizontal que nos sirve para, como su nombre lo indica, desplazarnos horizontalmente. Sin embargo, tiene una limitante, ¿verdad? Que como tenemos pocas, pocos datos escritos acá, pues el desplazamiento es muy limitado. Nosotros podríamos utilizar los botones. Y ahora hago énfasis porque estos sí son botones para desplazarnos más a la derecha. Con este botoncito yo me estoy desplazando más a la derecha. Estos no son comandos. Estos sí son botones, ¿verdad? O el botoncito de desplazamiento hacia la izquierda para regresarme. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia entre utilizar estos botones de desplazamiento a utilizar las teclas de flecha en el teclado. Ah, es que con las teclas de flecha yo me puedo desplazar también hacia la derecha y hacia la izquierda, pero al mismo tiempo estoy moviendo la celda activa hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿verdad? En cambio, con la barra de desplazamiento yo me muevo, pero la celda activa se queda donde yo la dejé la última vez. Me estoy desplazando pero la celda activa no se mueve. Igual pasa con la barra de desplazamiento vertical, que es esta, ¿verdad? Yo me desplazo así, hacia arriba, hacia abajo, por eso es la barra de desplazamiento vertical, ¿verdad? O puedo utilizar el botoncito para bajar o el botoncito para subir. Sin embargo, la celda activa se queda donde está en cambio, si utilizamos la flechita para bajar en el teclado, bueno, la celda activa se mueve junto con el movimiento o desplazamiento hacia abajo y hacia arriba también. vemos la diferencia entre utilizar flechas y barras de desplazamiento? vemos esa diferencia? sí, se ve la diferencia? sí. Perfecto. Bueno, déjenme ver si tenemos algo más pendiente. Yo creo que. Eh, ah, solo me queda una cosa. Una, una parte de la pantalla que todavía no he mencionado. Todo este grupo de celdas que usted ve aquí, donde nosotros podemos escribir, editar, cambiar, etcétera, se llama el área de trabajo. Área de trabajo. ¿Por qué? Porque es el área donde nosotros podemos trabajar como su nombre lo indica. Eso es todo entonces con respecto a las partes de la pantalla y no sé si tienen alguna pregunta. Justamente a las 10 de la noche estamos llegando al final que yo necesitaba, ¿verdad? Para que en la próxima clase entremos ya con otro tipo de información muy importante y básico, ¿verdad? Eh, en el Excel. Me dice si tiene alguna duda. Todo se comprendió, ingeniero. Muchas gracias. Bye. Ahora que estamos en la segunda clase, quisiera saber su opinión acerca también de, del ritmo que yo llevo de la clase. Usted me puede decir si yo voy muy despacio, si voy normal, si voy muy rápido, de manera de yo pues, cambiar eh, la velocidad y adaptarme a, a su nivel de comprensión. ¿Qué me dice? ¿Qué me cuenta? A ver. Ingeniero, pues por mi parte todo está muy bien, se comprende y creo que vamos a un buen ritmo. Excelente, Nancy. ¿Qué opinan los demás? Unas dos opiniones más, por favorcito. Me, me parece perfecto el ¿Ahorita? método y el ritmo que lleva, ingeniero. Para ¿Ahorita? mí está bien. Muchas gracias. Excelente, Elena. Gracias. Gracias, Nancy. ¿Quién más? Ahorita ahorita está bien el ritmo, ingeniero, ya que estamos conociendo las partes de de todo lo que hemos visto, este se nos ha hecho fácil de comprender. Y conforme tomando... vayamos avanzando, pues ahí le vamos a ir pidiendo. Ok, Marvin, gracias. ¿Estamos tomando nota? Okay. Sí, así es. Ah, vaya, recuerde que hay unos exámenes ahí en la plataforma, ¿verdad? Que están obligados a, a llenar y contestar, ¿verdad? Preguntas muy fáciles, en base a todo lo que estamos viendo. Y si algo usted no tiene mucha comprensión con respecto a alguna pregunta, ¿verdad? De lo entonces, los exámenes, pregúnteme, yo le puedo ayudar, no hay ningún problema. Aquí la intención no es de que usted no pase o que usted aplace el curso, ¿verdad? Aquí no estamos ni en la escuela, ni en el colegio, ni estamos tampoco en la universidad. Estamos en una capacitación profesional. El mayor objetivo es que usted aprenda, ¿verdad? Así que, cualquier cosa, usted pregúnteme. Por más sencillo que se vea, usted pregunte, pregunte, pregunte. Yo no me molesto para nada. Al contrario, usted me va a demostrar que de verdad está muy interesado o interesada, ¿verdad?, en aprender. Bueno, si no hay preguntas, pues nos despedimos. Pasen buenas noches y descansen. Nos vemos el día de mañana. Buenas noches buenas noches. Ay, buenas noches. buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.